Querido amigo, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church, y mil gracias por estar aquí con nosotros. Si deseas estudiar los otros episodios, puedes ir a nuestro sitio de internet, vchurch.us, y desde allí tú podrás entrar a las otras plataformas que te permiten ver los episodios de esta serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y hoy vamos a leer desde la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, guíanos en este estudio. Y esta es la lectura de la palabra del Señor, Romanos capítulo 15, versos 14 al 16. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Es una palabra muy amable de parte de Pablo decir: yo confío completamente que ustedes creyentes tienen la inteligencia suficiente para poder instruirse unos a otros y aconsejarse unos a otros en sus problemas diarios. Sabes que todos tenemos dificultades, ¿verdad?, en la vida, y a veces nos quedamos pensando: ¿y qué ahora, qué hago? Te puede pasar a ti en tu trabajo, ¿verdad?, y te preguntas: ¿qué hago? Y luego te puede suceder en tu casa, te puede pasar cuando vas a la tienda. En cualquier momento tienes una duda y te preguntas: ¿qué hago? Y es allí en donde Pablo está hablando acerca de la importancia de algo que en el carácter de un creyente debe ser común, que es ¿qué? Ser humilde. Ser humilde no es cosa fácil, ¿verdad? Pero la humildad te va a permitir aceptar el consejo y la instrucción que alguien con más experiencia y sabiduría te puede dar. Esa debería ser una característica de un creyente. Y Pablo dice aquí: yo estoy seguro que ustedes lo pueden hacer. Ahora, tú sabes que él dice: para mí ha sido un privilegio poderles compartir la palabra del Señor. Ustedes que no son judíos, no sabían nada del Señor en sí mismo. Y yo he sido un instrumento, dice Pablo, que los ha llevado a ustedes al conocimiento de la verdad. Y francamente, eso es lo que ocurre con ministros como Pablo, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos sido grandemente bendecidos por los ministros que dedicaron y dedican sus vidas a la proclamación del Evangelio para contar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabe muy bien que sin ese Evangelio nosotros estaríamos perdidos. Pero él entendió muy bien que había una manera de hacerlo bien, y es a través de convertirse en un siervo del Señor Jesucristo. Esta es la gran diferencia entre muchos predicadores, tú sabes. Uno puede escuchar a una persona que es muy elocuente, alguien que tiene una gran personalidad, una persona que tiene excelente dicción y una voz espectacular y todo eso. Y también se saben vestir muy bien y tienen una buena presentación, ¿verdad?, de sus palabras y todo. Y todo eso es importante, ¿verdad? Pero más importante que eso es el mensaje en sí. Y al final de cuentas, ¿cómo es que esta persona te viene a influenciar? Si es un buen líder, si es un líder que es preparado de una forma apropiada, va a entender la importancia de mantener la humildad y tener siempre en la mente que somos siervos del Señor Jesucristo. Como siervo estamos aquí para servir. Tú sabes muy bien que no todos los predicadores tienen esa actitud de siervo, ese corazón de siervo, sino que al contrario, uno va encontrando más y más personas que son tan eminentes en algunas organizaciones religiosas y cristianas que prácticamente se constituyen en una persona que está hasta allá, ¿verdad?, en un pedestal que es imposible tener una conversación con este individuo.
porque son muy poderosos o famosos o qué sé yo, qué es lo que pensarán. Pero el asunto está que la persona a quien tú escuchas y de quien recibes enseñanzas te va a empezar a influenciar, indudablemente, ¿verdad? Es como, por darte un ejemplo, si tú estás con alguien que siempre está, ¿verdad?, haciendo con la pierna así, cuando están platicando, de pronto tú vas a empezar a hacer lo mismo, porque uno imita, uno repite lo que mira. Entonces, por ello es que es importante conocer el carácter del siervo del Señor, porque te digo una cosa, el que es humilde y es una persona que es sencilla, que tiene un corazón de siervo, es un excelente ejemplo para la gente, porque los demás van a seguir el modelo, ¿verdad? Van a convertirse en personas también de esa manera. Y Pablo dice aquí, miren, yo les he compartido todas estas cosas para que ustedes las conozcan, porque para mí es un privilegio, dice Pablo. Y te digo una cosa, yo mismo me siento así. Personalmente me siento muy bendecido con el privilegio que tengo de ser un ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todos los días predico yo prácticamente. Si no estoy filmando, transmitiendo mensajes a través de videos, estoy escribiendo mensajes, libros, estoy componiendo música, componiendo canciones. Y si no, estoy en el teléfono con alguien, orando por ellos, animándolos, y todos los días, y es mi vida es dedicada a la proclamación del Evangelio y de instruir a la gente en el conocimiento de la palabra y animar a aquellos que están desanimados y resolver dudas, etcétera, ¿me entiendes? Es un privilegio, así es como yo lo veo. Pablo lo mira así y dice, qué honor el que tenemos nosotros de poder representar al Señor Dios en la tierra para traer este mensaje de salvación. Y te digo esto, tú lo tienes que ver también de esa manera con las oportunidades que la vida te va a presentar. Sabes, en ocasiones va a ser un compañero de trabajo o un vecino, alguien que pueda tener alguna duda y de pronto tú le vas a poder compartir una pequeña cápsula del conocimiento bíblico que tienes y le dices, por ejemplo, acerca de la importancia de orar. Y le dices a esta persona, mira, le deberías de pedir a Dios. Y la persona le va a responder inmediatamente, ¿verdad? Y tú le pides a Dios, tú oras. Entonces tú le vas a responder, pues sí. Muchas de los creyentes no les gusta compartir ese tipo de cosas porque piensan que ese tipo de situaciones los va a comprometer con la gente. Dice, ay, 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 no, porque si no me van a empezar a señalar de que yo soy ahora muy religioso o espiritual o de la iglesia o qué sé yo, un aleluya, lo que sea que lo llamen. Y la gente por lo general dice, no, ese es trabajo del pastor. Yo no voy a hacer eso. Pero la verdad es que el Señor Dios te permite vivir esas experiencias para que tú puedas compartir la palabra del Señor con otros. Ahora, lo vas a hacer de la manera correcta, a través de siendo humilde y teniendo un buen carácter y constituirte en un siervo del Señor Jesucristo. Ese es el gran desafío, ¿verdad? Porque la verdad te digo, la gente sí escucha lo que se le puede decir, pero más que todo observan el carácter de nosotros. La gente alrededor tuyo observa tu carácter. Y ellos se van a llevar más por dejar llevar más por la forma en que te ven a ti vivir que por lo que estás diciendo, ¿verdad? Te voy a decir esto. En la iglesia, nosotros los pastores tenemos una responsabilidad, que es la de ministrar a la gente, servirle, enseñarle, educarle, ayudarles, orar por ellos, guiarles, instruirlos. Y muy importante cosa es que uno como pastor prepare gente para que se conviertan en pastores y hay escuelas para ello, escuela de ministerio, etcétera, con el objetivo que la gente que va creciendo en el Señor, en el conocimiento de la Biblia, puedan eventualmente tomar también liderazgo como pastores en diferentes iglesias y constituirse en ministros del Evangelio en una forma, pues, adecuada, recibiendo instrucción
como debe ser, porque el pastor debe tener un ministerio de reproducir pastores. Pero ¿qué hay de ti como miembro de una iglesia, como oveja del Señor? ¿Verdad? Tú recordarás muy bien que en el prado, ¿verdad?, donde están los pastos y está el pastor, hay un pastor y todas las ovejas. Y las ovejas se multiplican. El trabajo de la oveja es multiplicarse. Así es que como creyente tu deber es alcanzar a otros para que ellos conozcan más y más de la palabra del Señor, que algunos de ellos vengan a la iglesia y de esa manera el rebaño crece y el pastor sigue creciendo en su conocimiento, en sabiduría y eventualmente formando pastores para que haya una buena atención al rebaño del Señor. Eso es lo que Pablo está hablando aquí, acerca de qué bueno es que con humildad todos podamos recibir consejos el uno del otro y al mismo tiempo todos constituirnos en siervos del Señor Jesucristo. Porque, ¿qué es lo más importante al final? Es que agrademos al Señor. Como dice Pablo aquí, ustedes ahora se han convertido en aquellos a los cuales yo puedo decir son una ofrenda agradable al Señor. Y ese es mi mensaje para ti esta noche. Te espero la próxima semana y gracias por estar aquí conmigo. Hasta luego. By Giancarlo Vicitoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Hey, 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 hey. That's all, that's all, that's all, folks. Time to go home. Ciao.